Este año puse las judías, para que trepasen las puse al lado maíz. El maíz creció más despacio y se me armó aquí un jaleo de mucho cuidado, pero aquí tengo unas panojas de maíz que a mí me gustaba mucho cogerlas, me encantaba quitar las hojas. ¿Sabe lo que hacíamos con estos pelillos que tiene cuando yo era niño? Lo van a entender enseguida. Bigotes, hacíamos bigotes y nos poníamos bigotes con esto. A que quedan bien. Mira, puedo ponerme hasta barba. ¿Ve? Y los granos ya están hechos, ya están duros. Mira qué bonitas son. No están todavía muy maduros, pero vale. En esta tierra, en Cantabria, se despuntaban las plantas, se las cortaba y para que se secase enseguida las hojas y estaban así más bonitas. Y aquí tengo de las judías que planté, pues aquí tengo que coger un poco. Este es un mundo que a mí me gusta mucho. Mire las semillas, son alubias azules, que están tan ricas como las otras. Mire qué bonitas. Las judías son amarillas y las alubias azules. Y esta es la ayudanta para que se trepen. Después en los pueblos las ponían todas así, las colgaban en los balcones para que se secasen y para conservarlas. Y venían los carboneros y picaban los granos de maíz, sobre todo al principio cuando estaban tiernos. Y en Asturias hacían los hórreos sobre unas piedras como unos zapatos y los subían arriba para que las ratas y los ratones no pudiesen cogerlas. Al hombre siempre se le han ocurrido cosas para sacar adelante la cosecha y por lo tanto a la familia, porque todo es para comer. Dios.